Que arrenquem ja el zipi-zapping. Gemma Palet, molt bones. Hola, què tal? Com estàs? També, Edu Mutante, el gran Edu Mutante. Lo important és meter-la, Edu. Clar que sí. Tots els dimecres al Teatre Llantiola, al barri del Raval de Barcelona. Hi ha un teatre que porta 43 anys. Brian Caster, molt bones. Molt bones, nois, noies, gràcies. Una vegada més. Saludar l'Estefania Martínez. Hola, què tal? També la Maria Maimoní, part de l'equip d'aquest programa. I a tots vosaltres, dir-vos que avui anem directes al fons de la xarxa. Fons de la xarxa. Les dietes són a vegades complicades, però aquí aconsellem molt bé, sempre. Sí, sí, seguir el règim no és fàcil. Comencem amb un consell per a aquells que estigueu a dieta i us estigui costant una mica. Això és un consell infal·lible. Menjar enciam mentre ensumes xocolata. Enganyes el cervell. El xocolata només l'ensumes i l'enciam el menges. ¿Algú creu d'aquí que això funciona? Jo crec que és una tortura. Bueno, jo també, jo penso que todavía és més duro. Jo voldria fer-li una queixalada a la tableta de xocolata. Si menges aquest pla de bròcoli, després pot menjar xocolata. Exacte. La tableta entera, no? Però esto, como dice Estefania, no es engañar al cerebro. Esto es torturar al cerebro y a la persona. Però seguim amb més vídeos. Sí, encara parlem de menjar. Si us dona bé cuinar, sou bons xefs i cuiners. Alguns plats sí. Alguns plats sí. Alguns sí. Jo faig unes pizzas d'aquestes que només és escalfar. Que exquisites, eh? Jo faig uns remenats de tota mena. I a més, a foc lent, això, cremosos... Molt bons. Vaja, hi ha gent que se li dona fatal cuinar, com aquest noi que la lia parda a la cuina. Aquí està introduint un aliment en una paella amb molt d'oli. Aquest fum és oli o és...? Comença a sortir foc. El foc s'està extenent per la cuina. No sé jo si aquest fum és només foc o... El seu cervell està processant la situació, a veure com ho soluciona, llença aigua... No! I encara ho va empitjorant tot encara més. Cada cop pitjor. Jo, que he viscut sol 15 anys, jo crec que és que estava la paella molt calenta, ha llençat les mandonguilles aquestes congelades, s'han de treure abans i s'han de llençar d'una en una. I aquest fum se'l fuma, no? Perquè té pinta de... Té un poc de perjudicar ello. Fatal, eh? Cuinava fatal. Va, més coses. Qui no s'ha agafat mai a un fanal i ha fet el gest aquest de cantando bajo la lluvia? M'enteneu? Doncs jo no ho he fet mai. No ho has fet mai? Jo sí, jo ho he fet mucho. Mira, hi ha molta gent que ho fa. Això és molt famós. Tothom és lliure de fer el que vulgui, Gemma. Jo tampoc ho he fet, eh? Tu no ho has fet? No, em sembla una mica patètic. Però vaja, hi ha gent que ho fa i si ho feu heu d'anar molt de compte perquè us pot passar un incident. Com que es cagui al fanal. Ostres! Edu, aquest sí que l'has fet alguna vegada. Ara, a l'alcalde d'aquest poble li donem un consell, eh? Assegurar els fanals, sisplau. Que de Fred Astaire. Però això és infracció administrativa, eh? Per destrozar immobiliari urbano, eh? No. No estic d'acord amb tu, Brian. No pot ser que agafem un fanal i caigui. Caigui, això és culpa de l'Ajuntament o...? És que aquest fanal podia haver colpejat el cap d'algú. Un cotxe. Encara ha tingut sort, aquesta persona, eh? Sí. Total, només volia agafar-se i fer un petit ball. Un fanal ha d'aguantar, com diu la gent. Ha d'aguantar. I encara li haurà caigut una multa, estic segur. Amb la fam recaptatori que tenen els ajuntaments. En aquest home que ha llençat el fanal. Segur. I acabem amb un bateig una mica especial. Acabem amb un bateig i un cura molt petós. Vaja, jo no deixaria que el meu nadó, el meu futur fill, el bategés aquest home, aquest cura. No ho faria. No té molt bona pinta, no? Ai, por favor. Però has vist lo que ha hecho este hombre? Hombre de Dios. A ver, a repetir. Hombre de Dios. Mira. ¡Pum! Dios, nunca mejor dicho. Es que igual le hace el bautizo y el entierro el mismo día. Oh, mira la cara. Que casi le da la extrema unción. Me sabe muy mal la cara que pones. Se ve arrepentido. Pero bueno, tampoco el niño tampoco la ha matado, ¿eh? O sea, el niño también no es un poco exagerado. A ver. Que aquí los vídeos los cortamos, no sabemos qué le ha pasado a este niño. Por la gracia de Dios. Claro, yo soy la madre del niño y le pego una colleja al cura, ya te lo digo. ¿No? Por lo menos. Sí, sí. Yo también, ¿eh? Vamos. Claro. Hay que tener un poco de... Se va a tener cura. Exacto. Nunca. Ara, per fi! Aconsegueixo que em posin això, eh? Va, us parlo de Que Sí, que la gent em pregunta com aconseguir lot de vins Que Sí, aquests que dius que són de venda exclusiva al Condis. Molt fàcil, molt fàcil. Heu de... entrar a les xarxes socials del grup 4 i etiquetar la persona que vulgueu. I al final de mes us direm el lot de vins Que Sí, de venda exclusiva al Condis, us ha tocat a vosaltres i la persona que heu etiquetat. Jo sempre ho dic, entro al Condis i cada dia, és que cada dia m'agafo una crema diferent de Butten o una burguesana
Así estoy, ¿eh? De verdad, así estoy a mi edad, que me conservo bien. Y después, eso sí, una copita de caque, sí, una, no pasa nada. Vins espectaculars de venda exclusiva a Condis, caque sí. Y amb caque sí, anem a veure unes respostes molt curioses, respostes reals, a exàmens de nens, que sempre es sorprenen, ¿eh, Gemma? Quina imaginació que tenen els nens, Albert? Sí. Els més petits? Els més petits són... Anava a dir una cosa. La hòstia! Ja que estàvem con los curas. Exacte. Vale. Va, comencem amb un examen d'anglès. A l'alumne li demanen que escrigui el número 1 en anglès, que és one, tots sabem, no?, que el número 1 en anglès és one, i que després l'utilitzi en una frase. Doncs bé, escriva el número 1 en anglès, one, ara utilitza-lo en una frase, Guantanamera... Guajira, Guantanamera. Perdona, Brian. Treu un 2,5, eh? Per això... No està mal, eh? És que diu, examen final d'inglès. Imagínate el principio. Però jo li pondria la mejor nota, eh? El primero... És verdad, pone examen final d'inglès. Jo estaria molt amoïnat si fos professor i en un examen final, davant de la pregunta one, construeix una frase, només saben dir Guantanamera. El professor s'hauria de fer mirar. 2,5 per l'alumne, però 0 pel profe, que és incapaç d'ensenyar ni la numeració en anglès, en un examen final. De debò. Aquest nen no... Jo crec que no ha acabat l'escola ni res. No ho sé, o ha fet campana tot l'any, perquè si no, no s'explica. Però hi ha respostes encara més curioses. Sí, anem a un altre examen. En aquest cas, li demanen a l'alumne que estableixi la relació entre Sòcrates i la filosofia. I el nen respon d'una forma molt romàntica. Sòcrates. I la filosofia, que tenen una relació amorosa i que estan enamorats i s'estimen. I uns cors, no? Sí. I li ha posat un 0. ¿Y por qué un 0? Porque tiene razón. Es que tiene razón. Claro. Sòcrates i la filosofia se quieren. Efectivamente. Claro, però has de fer una resposta escrita. Justifica su respuesta, ¿no? Sí. No, bueno, con un dibujo. Yo lo que hubiera puesto, solo sé que no sé nada. Eso. Aprobado. Sí, pero eso es de Descartes. No, eso es Sócrates. Eso es Descartes. No, Sócrates. No, Descartes. Ara solo sé que no sé nada de Sócrates. Mira, mentre veiem la següent... Mentre veiem el següent examen, ara ho busquem per Google. Perdona, Sócrates iba por las plazas dando la barrila a todo el mundo. O sea que, al final, no está mal... ¿Barril? La barrila, la tabarra... Que era un coñazo. El tío te iba dando el coñazo todo el día en las plazas públicas. Sócrates. Como testigo de Jehová, ¿no? Descartes era Memphis de Pai. Jo vull buscar això de la frase que comenta en Brian ara pel mòbil, ho busquem, però anem a veure un altre examen. Aquest és molt bo, és a matemàtiques. La pregunta és reduir un conjunt de fraccions. I aquest noi, i tant que redueix les fraccions, literal... Hombre. Les va fent més petites cada vegada. A veure... Es que podía haber explicado mejor en la pregunta, ¿no? O sea, puede que tengas razón, Brian. No, puede no. Creo que era Sócrates. Tengo razón. Sí. Porque si algo aprendí de filosofía es solo sé que no sé nada. Vale, ya está. A ver, vale. Solo sé que no sé nada. Yo creía que era Descartes. Disculpe. Descartado. Estoy descartado. Mira, 30 segundos sin aparecer. Bueno, haber fallado. Descartes era pienso, por lo tanto existo. Pienso, lo existo, sí. Me quedo aquí. Descartado. Bueno, descartado, un minuto. A la cueva, como los periodistas. No, que et perdràs la següent resposta, és molt divertida. Ah, vale. Vine cap aquí, vine cap aquí. Muy bien, va, un últim examen, on aquest nen especifica gràficament què són els éssers vius i els éssers no vius. A veure. Un ser vivo, que és un animal, no? Qualsevol animal, vaja. Sembla el cagatió. Aquest nen no dibuixa gaire bé. I el ser no vivo, doncs dibuixa el mateix animal mort. Con las patitas para arriba, ¿no? Así uno se hace el muerto. Clar, però hauria d'haver dibuixat una roca, l'aigua, la sorra... Alguna cosa no viva. Alguna cosa inerte, una cosa que no viu. Inanimada, però no, dibuixa... És que a mi em sembla molt bé. Jo crec que ho ha fet molt bé. La diferència entre viu i mort... És que també tienes razón, aquí. Claro. No podem suspendre a este niño. Tiene un ingenio increíble. Me parece un genio absoluto. Vinga, parlem del pla 1-2-3, Gemma Palet, com perdre 7 quilos en 3 setmanes, ahir ho vaig explicar molt gràficament, perquè seguim menjant en tot moment, són uns sobres que et prens a qualsevol lloc, i si ens hem passat una miqueta, si volem perdre 7 quilos en 3 setmanes, jo us ho prometo, us ho garanteixo, que seguim menjant i els perdem. 7 quilos en 3 setmanes, facilíssim. Són 3 setmanes. La primera setmana
són els sobres de pinya, que són drenants, eliminem toxines, excés de volum, ens desinflem, vaja. La segona setmana tenim que prendre els sobres de taronja, que tenen fibra i probiòtics, i aquí ja perdem, atenció, més de 3 quilos. I l'última i tercera setmana hem de prendre les càpsules captagreixos, que són saciants, i acabem perdent de 4 a 7 quilos amb el plan 1-2-3 de Clinitec. Només hem de trucar al 650 51 52 53, demà mateix ho rebeu a casa sense despeses d'enviament. 650 51 52 53 i, a més, rebreu el té detox, el lipo i el drena. 7 quilos perduts en 3 setmanes i seguim menjant, que no són batuts. 650 51 52 53. I amb el pla 1-2-3 anem a veure 1-2-3 cartells. Jo solo sé que no sé nada. Hoy lo he demostrado, que no sé nada. I jo menos. 3 cartells per veure Edu Mutante, sí. Què és el que passa a les comunitats de veïns, per exemple. Correcte. O en els bars. O en els bars. Clar, són cartells originals que jo, clar, vaig pel carrer i vaig fent fotos, com aquest primer cartell, que és un bar, on diu això. Todo aquel niño que esté sin supervisión materna-paterna en este bar será invitado a 3 Red Bull para que luego lo aguanten en su casa. Que está hasta las narices, vamos, ¿no? Sí. Pues no está mal, porque los Red Bull son caros, ¿eh? Sí. Claro, porque a vegades deixen els nens per allà, els pares estan a la terrasseta, els nens entren, corren per allà, són nens... Clar, le mete 3 Red Bulls para que luego en casa aguanten el trajín, ¿eh? I estaran és molt bo. Fins a dalt. Següent cartell. Vinga, següent cartell, aquest ja és a comunitat de veïns, on podem veure 2 cartells, un blanc i un groc. Aquests m'agraden. Sí. El blanc, diguéssim que seria el primer, que diu així... Los rellanos no son una guardería. Si los llevas al parque, tus hijos y tus vecinos lo agradecerán. Allí sí pueden gritar. Es que tienes razón. Vale. El rellano no es para gritar. Bueno, pero la respuesta es la respuesta es el amarillo. Clar, es dona per això i contesta en groc i diu... Si te molesta que los niños griten cuando entramos o salimos de nuestra casa, háztelo mirar, son niños. O dale 3 Red Bulls. Sí, home, llévalos al bar de al lado. Tot, eh? També, sí. També tenen raó. Pues també hi ha gent que molt fina. El del cartel blanco seria jo. Hay gente que trabaja en el turno de noche que a las 8 de la mañana cuando los niños van al cole no está para escuchar los gritos de... Claro. Jo tenia uns veïns que els nens eren petits i quan tornaven de l'escola, no sé si eren 4:45 o les 5 o així, clar, sortien corrents pel passadís i llavors a mi m'anava bé perquè em despertaven de la migdiada. Jo hagués respost, si, jo almenys tengo niños, si no, ponte a hacerlos. Claro. Però en silencio. En silencio. Sasca. En silenci, com aquest segon cartell que tornem a voltes fins a on arriba el conflicte Shakira-Piqué. Bueno. Estimado vecino del tercero, agradecería escucharas la música a un volumen más bajo o al menos cambiaras de canción. Sabemos que ha sido un éxito Shakira con Bizarrap, pero ya cansa escucharla 20 veces al día. Gracias por tu comprensión. Ya entiende que lo van a comprender. Claro, supongo que el del principio y de hasta... Todo el día. Yo soy de que cuando me gusta una canción la pongo 100 veces seguidas. Yo también. Pues mira, yo también. Mira en tu portal, no sé. A ver tú. Si me han dejado. Oye, pero eres tú. Siempre a un volumen moderado. Yo escucho el Alexa del vecino y todo. Es que estoy por un día por decir, ¡Alexa, cállate! Y te hará caso. Y me hará caso porque se escucha, de verdad, se escucha muchísimo. De seguida, un ranking amb vídeos amb l'Estefania Martínez, però abans dir-vos que si voleu estalviar un 10 i un 30%, el proper rebut de la llum o del gas, és que fa un fred... Bueno, és que ja hem de posar la calefacció, que carai, és el mínim. Però voleu estalviar entre un 10 i un 30, el proper rebut, info@garlexsolutions.com, ells s'encarreguen absolutament de tot, faran totes les gestions i que l'informe te'l fan gratis. Si després voleu fer-li cas, jo els hi faria, us estalvieu entre un 10 i un 30%. Canvieu-vos aquesta companyia, feu aquest horari, aquestes tarifes... Només hem de fer això, Gemma, enviar info@garlexsolutions.com l'últim rebut de la llum o del gas. Es fan un estudi de la teva tarifa actual i de l'ús de l'energia que fas. T'envien una proposta amb la tarifa del mercat que més et convé i que et farà estalviar entre un 10 i un 30% un cop que facis el canvi. I si volem fer el canvi, tampoc hem de fer res, no? Ells s'encarreguen de tot. Ho fan tot. info@garlexsolutions.com. Què costa enviar un rebut de la llum o del gas? Si et fan l'informe gratis i tu veus clarament que t'estalvies entre un 10 i un 30%, ja el proper rebut, info@garlexsolutions.com. I amb Garlex Solutions, Estefania Martínez, anem a veure doncs aquest ranking de bons vídeos. Exacto, sí. A ver con cuál de todos os quedáis. Yo creo que ya lo tengo un poquito claro. Vamos a empezar con el primero, que, bueno, una de las mejores cosas que hay en el mundo es pues partirte de la risa con tu amiga, ¿no? Pues fijaros en este vídeo que ni siquiera una fuerte caída le ha quitado la alegría que tenían dentro.
Están, bueno, pues en un pasillo, se están riendo y de repente, catapum, desaparece la amiga, puesto que pensaba que estaba la puerta cerrada y no, se ha caído. Pero se ha pegado un trompazo de los buenos, ¿eh? De los buenos, pero es que la amiga se sigue riendo, entonces... ¿Pero la amiga se ha dado cuenta de la desaparición? Sí, la amiga se ha dado cuenta que ha desaparecido, que pero se no ha caído. ¿Pero no sabe dónde ha ido? Sí, sí. Y sigue muerta de la risa. A mí me ha pasado eso al metro l'altre dia, que estaba recolzat a la puerta y han paradas on l'andena hasta l'altre costat. Ah! I van obrir i vaig cabre. A que no li passi al mutante. Sí. Seguim amb més coses. Més... Venga, pues... Hem de triar un dels vídeos, eh? Sí. Venga, sí, a ver què us fan. Va. Exacto. Y para felicidad máxima la que tiene este niño tras besar a la chica que le gusta. Mirad qué carita y qué alegría. A su crush. Oh. No, desde luego que ya me gustaría a mí que alguien se pusiera así cuando me dan un beso. ¡Oh, cómo celebra! Mira, pero es que venga, hasta besa. Ya verás qué contento. Es monísimo. Hace la croqueta y todo, ¿eh? Sí, es monísimo este niño. O sea, la noia molt més alta, però vaya. Exacto. Prometa que nene, ¿eh? Cuando juegue a haber dado acción o beso, también hará esto. También, dentro de ¿no? unos años. Será el siguiente paso. Esto va por pasos, ¿eh? Y ahora fijaros la tremenda bronca que le echa un chico a su hermano por haberse hecho un piercing. Es un tanto, un poco telenovela, vamos. Vamos ¿sí? a ver, sí. Vamos a ver el vídeo. ¿Ya tú sabes que es un piercing? No, sí, mira. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Te acabas de hacer en la oreja, mijo? Está de moda, así tía. No, así empieza la chaviza y luego ya no se les quita. Tía. Luego siguen con el vape ese, con el cigarro electrónico, mijo. Pero la droga, eso, mijo, gracias. Tía, están de moda. No, mijo, ¿qué tiene que estar de moda? No pasa no, nada. No, me estás gritando. Yo nunca te he gritado, Alejandro. Y te respeto. Así que tú también me respetas. ¿Qué te acabas de hacer en la oreja, Alejandro? Alejandro. Es mi favorito del año. El tono. Yo nunca te he gritado, Alejandro. Es que el tono que tú me respetas, órale. Tú me respetas. Y pues dice que es como su madre. Claro, es que después de hacerse un piercing, luego va a vapear y se va a drogar. O sea. Es que después de esto va a venir el vapeo. Y después la droga. Y después te convertirás en un yonki. Y acabarás terminal en un cementerio. Muy pinchándote. Muy redicho el niño, pero muy gracioso. Y yo nunca te he gritado. Este va a ser tu favorito. Le habrían de fichar para dos mons, ¿eh? Sí. De para el programa de la Gemma Paleta, el dos mons, el divendres porta l'aquest nen. Aquest nen? Sí. Jo no el vull. És muy gracioso. Em fotrà la bronca a mi. Em fa por aquest nen. Et dirà, Gemma Paleta, yo nunca te he gritado. Y porque, te respeto. ¿Porque tú portas piercing? Yo sí. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Dónde? Vas a vapear y luego... ¿Y vapeas? ¡También! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Estem davant d'una delinqüent! ¡Acabaràs a la presó! ¡Yo me he cridat, Gemma! Es que vapea y lleva piercings. Muy peligroso. Claro, ya verás. ¿Y qué chunga vas a acabar? ¿Qué será lo siguiente? ¡Qué chunga es! Gemma. Un tatuatge. ¿Portas tatus? También. ¡No! Madre mía. ¡Vapea, tatus, piercing! ¿Qué más? Como Satán. Acabemos. Venga, y el último es un descuido que tiene una mujer que en vez de hablar con su teléfono, pues habla con una lata de Coca-Cola. No. Sí. O sea, vamos a ver. Lo tiene el teléfono en la mano y está hablando con la lata de Coca-Cola. Esto porque lleva piercings y tatus. Y vapea. Y vapea. Y acabas hablando con una lata. Sí, exacto. Lo lleva para él, lo hace cada día. Putem, creo que va, putem. Alejandro, ¿qué votas? Yo voto... Yo nunca te he gritado, Alejandro. Claro, Alejandro. ¡Alejandro! ¿Verdad? Clarísima. Guaya Alejandro, ¿no? El niño. Es que me veo reflejado en él. Como si yo le diera un beso a mi crush. Harías eso. Mariam, saltarías, ¿no? Sí, saltarías. Para ser Mariam, prepara't ja per entrar, gràcies a Estefania Martínez, entrarà la Mariam Maimuni, i mentre entra la Mariam Maimuni, jo us parlo d'un viatge sorpresa. Us imagineu viatjar per 150 euros per persona i que t'inclou a qualsevol lloc d'Europa, eh? Sorpresa, t'enteres dos dies abans. T'inclou el vol més l'hotel. Doncs això només ho aconseguim amb Guainabox. ¿Ganas de hacer locuras? Vámonos de aventura. Viaja por Europa con Guainabox por solo 150 euros, incluyendo vuelos y alojamiento. Siempre a un destino sorpresa. París, Milán, Roma... Solo entra en guainabox.com, descarta las ciudades que no quieras visitar y prepara las maletas. ¿Te atreves a vivir tu Guainabox? De seguida, per sorpreses, ens explicarà el Brian Caster el que es veu a Google Maps. Fotografies reals
de Google Maps, però m'està cridant l'atenció. El piercing on el tens, Gemma Palé? Perdona? Perdona, perquè segon d'on lleve el piercing serà més xunga o menys. Sí, on tinc el piercing? A veure, tinc un piercing al malic. Oh! Jo nunca t'he gritado! ¿Se puede enseñar? Sí? No. No. Ai. No, 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 em sap greu perquè porto un body i llavors m'hauria de despullar en directe. No. I no es pot fer. I el estatus? Audiència. El estatus tampoc es poden veure. Oh! Ostres! Oh! Tampoc. I tens aquí el vapear? Aquí a la taula no. El tinc al camerino. És que nunca le habíamos gritado. Nunca. Madre mía, o sea, que xunga, Gemma. La petita era molt xunga. Ah, sí. Ara ho entenc tot. Ara ho entenc clar, tot. Ara m'he reconduït amb els anys. Si tu eres de Cornellà com jo, me lo creo. Mare mai morir, salutacions, per cert. Eh? Muy buenas tardes a todos. Vale, ¿en què trobem aquí al Google Maps? Pues mira, podemos encontrar cosas tan surrealistas como un patito de goma que vimos en la anterior edición, pero un patito de goma gigante. Vemos a gente peleándose, a una señora que le está pegando como un cagatío a su marido, a una persona cayéndose, pero hoy os traigo fotos totalmente diferentes a ver, la que hemos visto. Y vamos a ver la primera y vamos a comentarla. Aquí vemos... ¿Pero qué hace? Parece una obra de arte. Parece también... Se ha caído, un ¿no? cerdo sí. marinado. ¡Ay, pobreta! No, parece... No, no. Respecta. No, no. Respecta. Respecta. Se ha caigut pobret o pobreta, no sé qué. Pobret o pobreta, porque no lo veo muy bien, pero la magia de esta imagen... Esto lo ha captado Google Maps. Es la caída. Es que... ¡Qué cruel! Ha captado... Ha captado justo el momento exacto, es que, ¿eh? Claro, no sabemos, pero el lechazo con este peso por la fuerza de gravedad... ¡Ay, pobre! Lechazo. ¡Ay, pobre! ¡Calla! ¡Calla! Va, siguiente, siguiente. Se ha caído. Bueno, ya vemos una persona bueno, que se ha caído. Ahora vamos a ver una siguiente imagen que esta vez sí que no parece un cerdo. Vamos a verlo. ¿Qué llevan ahí? Tenemos, atención, una persona que se ha comprado un velociraptor. Vale. Lleva un dinosaurio en una especie de remolque, pero yo creo... Y espero y deseo que sea un animatrónico. Que supongo no sea que real. Sí, sí es la broma. Això vista en el Maps, buenísimo también. Pero y la claro. tercera imagen, Brian. Y vamos con la tercera imagen, Marian. A ver qué te parece que esta te la dedico. A mi crush. A ver. ¿Por qué? Bueno. Tenemos un secuestro en vivo y en directo. Atención, son dos personas que están secuestrando a alguien. Yo espero que sean los típicos secuestros que son de despedida de soltero. ¿Vos decís que es un secuestro? Sí, no porque sé. Se la están parecen llevando. Parecen unas piernas, sí. Parece, hay una pierna ahí. Están pierna, cargando sí, sí. a una persona. Pero que esta persona potser no es troba bé, la están portando al hospital. Pero yo soy la policía y un bastigo, ¿eh? Arroba policía. Sí. sí, pero yo creo eso, que es de despedida de soltero. ¿Sabes que en América suelen secuestrar a los amigos para hacer la despedida no de soltero? Al menos si han de ir a la cárcel ya llevan el traje. Ya, no, sí es verdad. ¿No? Como Dani Alves en Halloween. Eso es. Contra el Getafe, que ya lo llevaba. Vale, Marian Maimuni, ahora sí, es el teu moment. Marian, ¿qué exportas avui? Sí, sabéis que la tecnología ha evolucionado mucho, pues de los creadores de una videollamada en coche llega una videollamada en bici. No. Tal cual. Aquí lo tenemos. ¿En bici? En bici. Frank, ¿tienes esas proyecciones para Q3? Mira, está como un... Ah, lleva un fondo croma detrás. Sí, exacto. Para que no sepan que estás yendo en bici. Sí, mira, sí, va súper preparado. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Y se la pega! Va súper, sí, sí. ¡Es buenísimo! Claro, en un principio ningú sap qué es el que está fent. Pero es que, ¿a quién se le ocurre, no? Porque se va moviendo y se va notando que normal no es la videollamada, ¿no? Muy bueno, Maria. I va despistat, no? Està mirant els companys amb aquest Skype o Zoom que estiguin fent exacto. i surt disparat. ¡Yo nunca te he gritado, Gemma! Es que ahora me la estoy imaginando vapeando. Ya parlarem després. A Gemma se está enfadando ya, ¿eh? No, es verdad. Oye, dentro de nada te saca la tarjeta ya, roja. Sí. No, no. Jo tallaria el vídeo aquest i el tindria ja de recurs per quan passi alguna cosa. Quan passi alguna cosa. Nos vemos luego. No, 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 lo retiro, lo retiro. ¿Qué más, María? Bueno, antes hemos visto un vídeo de un chico cocinando y yo os lanzo la pregunta. ¿Cómo se os da eso de darle la vuelta a la tortilla? Genial. A mí muy bien. ¿A ti bien? Porque tengo una sartén de estas especial con tapa. ¿Sí? Ah, la doble tapa. Se llama, no, no, no. Es una cocinilla. Yo la tiro. Yo la tiro. La que compro yo ya está preparada, ya no hace falta dar la vuelta. Sí. Yo también, son tres pinchacitos ahí, al plástico. Y ¿no? Y microondas. Pues soy la única que no sabe cocinar también en esta mesa, como estas chicas. De Erasmus. Aquí las tenemos. Al foco. Va sí, ostras. Le va a dar la vuelta a lo que es la tortilla, ¿no? A la sartén. ¿Y el fuego? Y se le debe de salir un poco de aceite y se carga la cocina. Míralo.
Claro. És que important és que el plat sigui més gran que la paella. Exacte. Clar, si no, si no malament rai, no? I aquí sembla que... Clar, no. Un autèntic desastre. Pone el plato en la mano, como lo hace mi abuela, pero mi abuela lo que hace es poner periódicos al lado y de vez en cuando siempre salen esas llamas. Y un día saldremos, pues... Yo sería igual que esta chica, desde luego. Por eso lo hace bien, buena técnica. ¿Amb qué acaben, Marian Maimoni? Pues solamente a estos chicos se les ocurre ver una película en un flotador cuando además el mar está un poco revuelto. Mira. Ahora, aquí los tenemos. O sea, tiene un Mac en la playa, ¿no? Sí, toma ya, pues adiós Mac. Sí, sí. ¿Habéis visto la ola? ¿Cómo, cómo se los come, ¿no? Claro. Y el Mac ha ido, pues, a la otra vida. Espectacular. Está un poco picado. Sí, sí. El Mac se ahogó en el mar. El mar. Ahí, ahí, ahogado en el mar. Mira, on no ens vàrem ofegar, i mira que estàvem al costat del mar, va ser en el nostre dinar d'equip, al Naunet, a Premià de Mar. És el millor restaurant, vaja, que hi ha al Maresme amb molta diferència. A més, tenen la zona de lunch al costat, perquè si, per exemple, vas a sopar i et quedes i et fas un còctel. Naunet Bar. Vas a registrar-ho tot, Brian, eh? Sí, yo hice un super mega ultra reportaje porque me lo pasé tan bien y disfruté tanto que esto no puede quedar en el olvido. Al Naunet, a Premià de Mar. Us ho recomano molt, molt, molt. Productes increïbles, Naunet Bar. Gràcies, Mario, gràcies, Xavi, per convidar-nos, per fer-nos-ho passar tan bé. Que la mar és en tempura. Que bona pinta. Rico, rico, eh? El Naunet a Premià de Mar, eh? Mira, els camarlans. Els camarlans. Els mejores que prové, frescos, frescos. Mare meva, a aquestes hores no em podeu posar això, eh? Gamba vermella, vermella, eh? No us entra la gana? Recordeu aquest nom, i tant que m'entra la gana. Ara mateix m'aniria el Naunet a Premià de Mar. No oblideu aquest nom, Naunet Bar. I a més que hi ha una zona de còctels, de lunch. Els preparen increïbles, eh? Sí, hi ha un barman allà fent... Tu has actuat allà? Sí, jo he actuat allà i a més, et fan de tot. Et fan de tot, el que vulguis. Bonició, old fashion... Mira quin peix, eh? I el steak tartar que pedí jo estava brutal. Repetiries, Brian? Por supuesto, sin ninguna duda, eh? I los postres ja ni te digo, eh? La massa de hojaldre con maracuyá fue espectacular. I això t'ho porten amb el cafè. Sí, correcto. Això són uns bombonets, també de xocolata, 100%. A Premià de Mar, espectacular, Naunet. Dins el port. Dins el port de Premià, dins el port de Premià de Mar, dins del mateix port. Dit això, anem amb un bon animal. Sí, dona temps a veure alguns animalets. Sí, almenys un, va. No n'hem vist prou, ja? Un animalet. Aquí tenim uns quants animals. Gràcies. Que no t'hem cridat, eh? Això que va peus. Va. I portes piercing. Sí. Va, comencem el món animal amb un gos que alerta el seu amo quan veu que el petit de la casa es vol cruspir uns bastonets a les orelles. Els nens petits fan coses... Veus? El gos diu, nen, què fas menjant això? No són pilotes. Pilotes! Són bastonets. Són bastonets. I avisar el gosset, que és molt intel·ligent, avisar l'amo que el nen petit vol fer una cosa que no està ben feta. Jo vull veure el següent vídeo, perquè m'encanta el títol. Un gat Rocky Balboa. El gat Rocky Balboa. Taran, 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 taran. Com segueixi així, aquest gat aconseguirà el six-pack. Vols dir? Sí. Mira el gim. Sí? Com entrena el gat. El six-pack ja els té, eh? Ojo amb aquest gat, eh? Però, madre mía, però en què moment se le ocurre al gato? És un six-gat. És que ni jo hago esto, no entiendo. Està en forma, està en forma. Està molt en forma. I el gos presumit, va, que dona temps. És un gos que es posa ulleres de sol i que posa davant de càmera. Ah, sí? Cookie. Mira'l. Un perro cookie. Que mono. Jo crec que està de ressaca, eh? Està com una mica... Madre mía. M'encanta i em dóna tranquil·litat. A mi aquestes coses em dóna tranquil·litat. Confia que amb això acabarem el programa d'avui. 5 lletres que em donen absoluta tranquil·litat. Les lletres de la millor asseguradora, Medifiac, i amb Fiac ens n'anem. Fins demà. Adéu-siau. Adiós.